Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y antes de iniciar el programa, convendría preguntarnos qué tan satisfechos, qué tan felices, qué tan contentos nos sentimos cuando nos miramos al espejo. ¿Nos gustamos? ¿Nos queremos? ¿Nos amamos? ¿Esa imagen que se refleja ahí en el espejo corresponde a lo que yo quiero, a lo que quiero ser y a lo que me hace feliz, a lo que me proporciona bienestar? Vean ustedes aquí el tema en pantalla. Body positive. ¿Y quién va a desarrollar este tema relacionado con nuestra imagen corporal? Pues aquí, nuestra especialista en la salud emocional, psicoterapeuta, Marisol Cárdenas Escalante. Marisol, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes para compartir este tema. Y estos temas que tú nos traes cada vez, que nos invitan a la reflexión, que podrían generar polémica, pero qué importantes son, Marisol, que los tomemos en cuenta, porque eso de vivir toda una vida, bueno, de por sí es corta, pero vivir toda una vida infeliz, insatisfecho, rumiando, renegando, viendo defectos y todo eso, como que sí tenemos que trabajar en nuestra salud emocional, en nuestra interior y en nuestra imagen, ¿no lo crees? Así es, a ver, muchas veces nos dejamos llevar por todo lo que sale en la televisión y lo que nos impone la cultura, la sociedad, las reglas y todo, y como no lo llegamos a hacer, nos frustramos. Entonces, ¿qué es esto del body positive? Platícanos. Bueno, el body positive es un movimiento que ya tiene unos añitos, que surgió en Londres. Un grupo de mujeres empezaron a promocionar este movimiento, el cual consiste en aceptar tu cuerpo tal cual es. Pero una vez al año se juntaban en Londres y salían a la calle todos a desfilar en un gran parque famoso por ahí, que ahora no recuerdo el nombre. Pero el desfile era de todo tipo de cuerpos, hombres y mujeres. Entonces, habían mujeres en silla de ruedas, habían mujeres de color, habían mujeres güeras, habían mujeres bajitas, habían mujeres altas, pero toda la diversidad de cuerpos que existen en este mundo, aceptados completamente desde el amor y no por lo que aparece en la cultura, en la televisión, que 90, 60, 90 y todo esto. Entonces, el body positive es un movimiento que trabaja la aceptación de tu cuerpo, de tu color de piel, de que si eres bajito, de que si eres alto, es aceptar tu cuerpo tal cual es. Eso es el body positive y es un movimiento que está viniendo con mucha fuerza y que es algo maravilloso que está pasando en esta actualidad. El body positive que te enseña y te anima a trabajar en el amor hacia tu cuerpo tal cual es. De acuerdo a lo que tú nos traes, nos han metido acá en la cabeza las revistas, la televisión, el cine, pues que tenemos que ser de cierta manera, y si no entras en ese prototipo, ya, o sea, o estás pasada de moda, o estás, ¿qué sería? Estás viviendo parámetros que no corresponden a la belleza. Exactamente, esto es algo cultural y viene desde ya, voy a hablar del origen de cómo se desarrolla el que no aceptemos nuestro cuerpo. Y todo viene de aquella época, algo que se llama eugenesia, que en México sale alrededor de 1910. ¿Y qué es la eugenesia? Desde aquellos tiempos, es esta situación donde
querían mejorar el cuerpo y la raza, ¿no? Te tienes que juntar con un europeo y para que salgan sanos, y si nacía un niño discapacitado o si nacía un niño indígena, crash, no era correcto, ¿no? Entonces, hay muchas investigaciones en México y alrededor del mundo con pseudocientíficos que trabajaban la eugenesia, que era como mejorar la raza. Entonces, de ahí viene esta situación de, como no soy güerito, o como no soy alto, o como no soy flaco, no valgo tanto, ¿no? De aquellos tiempos. Más aparte, cuando llegaron los españoles a conquistarnos, que no estoy echando tierra a ni un país, es parte de la historia, no sé si ubicas la frase a veces de eres lo que comes. Claro. Bueno, claro, pues claro. Esa frase surgió en aquellos tiempos cuando nosotros, nuestros ancestros indígenas, benditos, hacían ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, como cosas sagradas, ¿cómo decirle? Se me fue la palabra. No sé, rituales. Rituales. Uh-huh. Hacían sus rituales, hacían sus comiditas sanas. Hay un ejemplo del amaranto, que cosechaban amaranto y lo comían. Entonces, los españoles, los europeos le decían a estas personas, no, eso no se come y van a comer lo que nosotros. Entonces, cuando un europeo lo veían comiendo amaranto, algo de lo que cosechaban los indígenas, pues le decía, no comas eso, tú eres lo que comes. Entonces, si comes eso es porque eres como ellos. Y de ahí surgió la frase que ahora se dice con la comida, ¿no? Tú eres lo que comes. Entonces, estas situaciones que platico de hace mucho tiempo empezaron a formarnos en nuestra mente como mucho concepto de cómo teníamos que ser físicamente. Teníamos que ser altos, teníamos que ser delgados, de ahí viene la industria de la televisión y todo esto, y que el 90, 60, 90, y como vemos en las imágenes, el ideal ser el hombre como Brad Pitt y la mujer como Angelina Jolie, por decir un ejemplo, o participar en estos concursos de belleza, y entonces nos vamos llenando de esto y ya no nos sentimos cómodos con cómo somos, y así somos perfectos. Entonces ahí empieza culturalmente esta lucha de no soy como dicen, pero ¿quién lo dice? Uh-huh. Si eres perfecto tal cual, ¿no? Uh-huh. Es una situación uh-huh. cultural que uh-huh. nos ha hecho meternos en problemas con nuestro físico y bajar claro. nuestra autoestima. Esta imagen que nos traes acá de cuerpo y cultura, donde ambas chicas aquí proyectan 60 kilogramos de peso, Marisol. Claro, y esto es bien importante, sobre todo mucho en las mujeres, ¿no? Que cuidamos tanto que la lonjita, que esto y que lo otro, y a veces queremos tener ese cuerpo soñado, y a veces nuestra fisionomía, nuestra genética no nos va a permitir. Yo, por ejemplo, acepté en algún momento de mi vida que soy una mujer grandota, que soy uh-huh. una mujer de huesos gruesos, que jamás voy a pesar 45 kilos, ¿no? Soy alta, soy grande, etcétera. Entonces, a veces, imagínate, si yo me quiero sentir como esa que sale en la televisión de Miss Universo, pues no, me voy a frustrar tanto. Entonces, uh-huh. la cultura a veces nos hace frustrarnos, y como vemos en la imagen, no siempre tiene que ver que por más que hagas ejercicio, tu cuerpo quede escultural, no. O sea, a veces tu genética no te lo va a permitir, y no es malo, y no es que saliste fallado, eres tú. O sea, vayamos más a profundidad a aceptarnos a nosotros mismos sin meter lo que nos venden en el exterior. Entonces el body positive trabaja todas estas cuestiones de aceptación corporal que muchas veces la industria de la belleza en televisión, en carteles, nos conflictúa. Y a final de cuentas eso es exterior. Aquí importa la comunicación y el respeto que le tienes a tu cuerpo tal cual es. ¿No? Ahora, esto que nos dices está muy bien, pero es una realidad, Marisol, que en la actualidad, digamos, niños, chavos, desde en la escuela, desde los primeros años, si tienen sobrepeso, si están gorditos,
como que están expuestos al bullying de algunos compañeros y nadie para eso, y pues eso evidentemente incide en su yo adulto, en su imagen, en su autoestima. Lo digo esto por esta imagen que nos traes acá de la gordofobia, una forma de discriminación que hay que detener, nos dices. Sí, el body positive, o sea, es como el body positive trabaja la aceptación del cuerpo, pero también en la aceptación del cuerpo entra la gordura, entra la altura, entra el color. Pero hay mucha gordofobia. ¿Qué es la gordofobia? Es esas ofensas hacia la gente gordita. Y desde que eres pequeñitos, como muy bien dices, existe este bullying en las escuelas, existe esta discriminación, si está gordita no quiero con ella, si está gordito no lo invitan a jugar, inclusive en el trabajo existe la discriminación a la gente gorda. Pero todo esto viene de esta historia que estamos hablando, de cómo nos fueron metiendo estas ideas de la falla de nuestro cuerpo, y no es verdad. Entonces, la gordofobia es lo que está, digamos, ahorita ya lo conocemos como gordofobia, y ya podemos dejar de, o decirle, ya subiste mucho de peso, eso es gordofobia. La persona a lo mejor ya sabe que tiene un problema de peso y lo está trabajando como puede, o no es su prioridad, y hay que respetar, ¿no? Puede ser que tú te des cuenta que es un problema de salud, pero ¿quién eres tú? No eres dueño de su cuerpo. Y entonces cuando te conviertes en alguien juicioso o que quiere cambiar, y a través de esas, ya subiste de peso, así te vas a ir, inclusive el decirte, ¿sabes qué es gordofobia? El que te digan, wow, qué autoestima tan alta para salir así vestida, o wow, yo no podría salir vestida así como tú, o yo no podría ponerme eso. Eso es gordofobia, porque le estás diciendo a la persona que prácticamente está bien loca saliendo así con este cuerpo y esa ropa, ¿no? Es una ofensa encubierta, pero no todos la pueden notar. Entonces es importante que los comentarios que hacemos, tanto hacia nuestros seres queridos como a nuestros amigos, de peso, de sus defectos, o sea, ¿cuál es el sentido si no es nuestra vida? Es vida de ellos, y ellos se conocen y saben, ¿no? Y el body positive no fomenta la obesidad. Al contrario, fomenta la aceptación de tu cuerpo. Sí. El hecho de que yo acepte mi cuerpo, yo salgo a hacer ejercicio todos los días. Y no por ser parte de este movimiento me quedo acostada en mi casa sin hacer dieta ni ejercicio. Tengo una vida saludable, pero lo que el body positive quiere es que aceptes tu cuerpo y que dejes de pertenecer de no sentirte pleno porque no tienes el cuerpo que te dijeron en la televisión o en tu cultura, que es el que debe de ser, ¿no? Entonces, la gordofobia juega un papel muy importante y muy negativo en esta vida. La aceptación es consigo mismo, no la aceptación que uno busque en los demás, porque aquí, en esta imagen que nos has hecho llegar, que dice body positive, es normal que exista gente de todas las complexiones físicas, de todas las alturas, que tenga acné, que se deprima. Lo que no es normal es que me digan que tengo defectos, como si se tratara de un muñeco roto o de que alguien me quiera hacer sentir menos por ser gorda, chaparra o cejona. Nunca lo podrá ser. Exactamente. Wow. Y esta imagen es como, a veces es difícil, o sea, los que me están viendo pueden decir, Marisol, tengo un problema de años con mi cuerpo porque nunca he logrado tener la cintura o los brazos así grandotes que quiero tener porque soy delgadito, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a vivir sin eso? O sea, tengo que llegar a hacer algún día eso, y te puedes pasar toda una vida buscando eso, que a lo mejor es como el ejemplo que yo les puse, como si yo quiera pesar 45 kilos, mi genética no me lo va a permitir. Y no por eso me voy a frustrar toda la vida. Entonces, es importante empezar a trabajar con tu cuerpo. Empezar a tener esa comunicación el cuerpo. A ver, amigos de Cadena Sur. La psicoterapeuta ya nos quiere empezar a dar recomendaciones de lo que tenemos que hacer. Y eso justamente es lo que tenemos preparados para el segundo bloque. Que, o sea, ya sabemos que es el body positive, ya sabemos que debe de haber respeto, que debe de haber aceptación. Pero uno,
uno, ¿qué debe de hacer? Esto es justamente lo que la psicoterapeuta nos va a recomendar después de esta pausa comercial. Regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Aunque el semáforo epidemiológico nos permite reanudar actividades, el riesgo de contagios por COVID-19 todavía está latente. No bajes la guardia, aplica las medidas de sana distancia y mantén estricto el uso del cubrebocas. Recuerda que la ley que regula el uso de cubrebocas en Morelos busca la conciencia y responsabilidad de todos. Con acciones responsables, Morelos avanza. 54ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en esta noche de Carpe Diem con este tema, Body Positive, que no es más que la imagen corporal, ¿qué sería? Imagen corporal sana, Body Positive, sí. Sería la, eso, ¿verdad, Marisol? Uh-huh. Sí, la imagen corporal positiva o cuerpo uh-huh. positivo. Entonces, ya para entrar en materia y en el terreno de las sugerencias, de las recomendaciones, Marisol, tú hablas aquí de aceptación corporal. Sí, que tiene que ver con este movimiento. En lo bueno que eres. O sea, destaca tus virtudes, tus cualidades, tus capacidades, tus habilidades, tus destrezas, tus talentos. Sí, vamos a trabajar en Body Positive, en este, si quieres ser parte de este movimiento, empieza a preguntarte qué hay de bueno en mí, qué sí me gusta, empieza a sacar estas virtudes que tienes y explótalas, ¿no? A lo mejor eres muy bueno para contar chistes, a lo mejor eres muy bueno para limpiar el baño, a lo mejor eres muy bueno para apoyar a una persona, o sea, empieza a preguntarte, no todo es malo de mí. Enfócate bien. Más bien en ver cuáles son tus recursos positivos y eso nos va a ayudar, ¿no? Muy bien. Y come bien, aliméntate bien. El body positive no es, aclaro 10 veces, no fomenta la obesidad. El body positive es la aceptación de tu cuerpo, pero el que tú aceptes tu cuerpo también es importante la calidad de la alimentación que tienes. ¿Qué tanto consumo siempre chatarra? ¿No? Ese es otro tema y yo ahí sí no soy nutrióloga, no es mi rollo, pero es importante que si quieres empezar a trabajar en tu cuerpo, seas más amable y respetuoso con él, no sometiéndote a dietas estrictas, más bien a comer con calidad, cosas más naturales, escuchar tu cuerpo. Hay algo que se llama la alimentación consciente, y yo se lo enseño a mi hijo. Y estoy orgullosa de eso, de que siempre le digo, si ya no quieres más, pregúntale a tu cuerpo si ya estás satisfecho. Uh-huh. O cuando yo estoy desayunando, o sea, ya estás, ¿de qué tengo ganas? ¿Tengo ganas de una fruta? ¿Tengo ganas de...? Esto es, es alimenticio para mí. Ah, ok. Y empiezo a comer, ¿no? No, ya no quiero. Hasta aquí llegué, ya sentí mi pancita llena, ¿no? Pero a veces ya metemos otros rollos emocionales y comemos por llenar un vacío, que ese es otro tema, ¿no? Pero aquí el punto es comer bien, comer con calidad, frutas, verduras, una alimentación balanceada, pero comer bien. Ahora, ya nos dijiste sobre la importancia de la aceptación de nuestro cuerpo, pero esto es muy importante. Recuerdo este adagio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Sé y rodéate de gente positiva. Exactamente, de gente que te aprecie, te valore, de gente que te quiera y que tenga esa vibra, ¿no? No que a veces te puedes llegar a juntar con personas que te envidian o que te dicen estos comentarios como, ay, estás bien gorda, ¿no? Pero es por tu bien.
Entonces, a veces, pues, ¿para qué? Si tú ya lo sabes, a lo mejor tú ya tienes un conflicto diario con el espejo y entonces, rodéate de gente que te aprecie, que sea positiva, que diga, que esté en el mismo canal que tú, ¿no? Entonces, ese también es otro consejo. Acéptate y mímate también. Sí, acepta tu propio cuerpo y mímate, que sería como tener una comunicación diaria con tu cuerpo. Ese va a ser un buen punto. Si quieres llevarte algo de este programa, todos los que nos están viendo, comunícate con tu cuerpo todos los días al amanecer. Agradécele. Tu cuerpo es el que te hace caminar, el que te hace comer, el que está lleno de tu salud. O sea, si queremos empezar a aceptar, agradece todos los días en la mañana que te levantes. Gracias, cuerpo, porque estamos respirando. Gracias, cuerpo, porque a pesar de que tenemos esto y esto, estamos en esta vida. Comunícate con tu cuerpo. Ah, si tu cuerpo te está pidiendo demasiada comida por un problema de ansiedad, haz este ejercicio de decirle, tranquilo, estamos bien, cuerpo, yo estoy trabajando en darte más calidad de alimentación, etcétera. Vamos a autocontrolarnos, si podemos. O sea, pero ¿cuántas veces te comunicas con tu cuerpo? Estamos tan acá en la vida del exterior que no tenemos esa comunicación. Para eso existe la meditación y otras cosas, pero podemos hacer esto consciente a lo largo del día. Somos seres que crecemos en conciencia diariamente. Entonces, si tú empiezas a tener esta comunicación con tu cuerpo y estos mimos hacia tu cuerpo, por decir, hoy voy a ir a hacer ejercicio porque es sano para mi cuerpo. Pero muchas veces la vida sedentaria o la vida muy ocupada nos hace no darnos tiempo de atender nuestro cuerpo. Entonces hay que buscar un espacio y disciplinarnos para tener una mejor relación con nuestro cuerpo y mimarnos, como decías. Cuando tú dices acá que consideremos los problemas que han afectado nuestra imagen corporal, ¿te refieres a lo que nosotros hemos hecho o no hemos hecho o al bombardeo que viene del exterior sobre nuestra imagen corporal, Marisol? A ambos, tanto a la parte externa, que es la que nos mete estas piedritas en nuestra cabeza, que no somos buenos, que si no tengo tal talla no soy, etcétera, pero también a esta parte familiar, ¿no? Yo me acuerdo, yo siempre he padecido de estar gordita, soy grandota y todo, entonces me acuerdo que mi abuelita me decía cuando yo era chica, niña, así vas a salir con esa blusa pegada, parece que tienes un salvavidas en la panza, me decía, ¿no? Y me lo decía para que yo no hiciera el ridículo, desde todo su amor. Yo amo a mi abuelita y no le tengo ni un rencor por lo que me decía. Pero tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. ¿Qué comentarios? Porque ese comentario fue algo agresivo para mí. Ahorita ya lo superé. Me vale, salgo con mi blusa pegada en mi panza de fuera. Pero en ese momento es un choque que, ¡auch! No, ya no me voy a poner blusas pegadas. Y dejas de ser quien quieres ser. ¿Y qué tienes? Se te ve la panza. ¿Cuál es el problema? Es parte de la cultura tóxica, como diría yo. Entonces hay que hacer un análisis de qué comentarios me han metido mi familia, mi entorno a lo largo de mi vida acerca de mi cuerpo. Y no se trata de quedarme gordito, sino más bien de aceptarme. Y quiero cambiar eso de una manera amorosa, no latigándome y viéndome en el espejo todos los días diciéndome lo feo que soy o lo gordo que estoy, ¿no? Y comprender también, pues como tú dices, la presión que ejercen los medios, ¿no? En uno. Sí, claro. Entender que, bueno, les quiero compartir, busquen en Instagram, en Facebook, las redes sociales de una nutrióloga muy profesional, muy reconocida ya desde hace 10 años, se llama Raquel Lobatón, la pueden buscar en sus redes. Yo he aprendido muchísimo de esa nutrióloga y ha sido muy crucificada porque ella saca todo lo que es cultura de dietas y toma mucho la aceptación corporal y se da cuenta que los cuerpos son tan diferentes que vamos a poner en prisión, ¿no? A lo mejor todas las mujeres comen lo mismo y unas están más gorditas y otras están más delgadas. ¿Cómo te explicas eso? Entonces imagínate que todas quieran ser
90, 60, 90, pero como dije anteriormente, su genética, esto, esto y lo otro. Entonces, tener en cuenta esto, que los medios siempre nos van a estar presionando con las modas. Es algo que está en todas las sociedades. Lo importante es hacer conciencia de que la solución no es siempre llegar a ser como la modelo. Más bien. Bien es entender que es parte de la sociedad, pero que eso no va conmigo. Yo acepto mi cuerpo tal cual. Sí, que no va conmigo porque pues ningún cuerpo es igual. Exactamente. Bueno. Exacto. Sí. Sí, sí, adelante. ¿Quieres hablar sobre eso o nos vamos con la importancia de ejercitar el cuerpo, Marisol? Sí, claro. Bueno, no, esto también es importante, ¿no? Que no existen cuerpos iguales. O sea, es absurdo que yo, como he repetido desde hace minutos, quiera tener un cuerpo de mis universos cuando mi genética no me lo permite. Y también tengo que estar orgullosa y agradecida de mi genética. Pero eso es un trabajo que todos los que me están viendo me han de decir, lo dices tan fácil, pero es un reto. Claro que es un reto. Y es una chamba que no te lleva un día. Pues todo lo que nos han metido de nuestro peso, de ser como tenemos que ser y todo, para resolverlo en un día con un programa, no se puede. Sí. Pero si te queda algo y empezar a hacer tus propios criterios de que tienes que aprender a aceptar tu cuerpo, de que puedo aceptar mi cuerpo tal cual y puedo cambiarlo desde mi amor, eso es lo importante. Entonces, cuando aceptamos que existen cuerpos diferentes, podemos aceptar nuestro propio cuerpo, pero es un trabajo, repito, de tiempo. Nos lleva tiempo. Entonces, paciencia con eso. Y cuando hablas de ejercitarlo, pues básicamente es hacerlo para procurar bienestar consigo mismo y no para complacer a los demás. Exactamente. Y no es cuestión, bueno, yo les quiero compartir. Para mí es un tema que lo llevo a cabo todos los días y que todavía me cuesta mucho. Todavía me cuesta mucho, pero por eso le digo, es de mucho tiempo. Esos pensamientos que nos mete la cultura o la abuelita o los papás de que estás gordito o que estás feo, que esto, se quedan aquí. No es que se vayan, pero tú generas una conciencia para aprender a luchar con esto. Ahora bien, ¿por qué nos hablas acá de la importancia de relajarse, compañera? Ok. Para en esta parte de la comunicación con tu cuerpo, muchas veces lo forzamos a trabajar de más, ¿no? Ya nos sentimos cansados, pero ahí seguimos, ¿no? Y se entiende, en estos tiempos el trabajo es un pilar importante y todo esto, pero también el cuerpo, ¿qué es lo que te va a ayudar a trabajar? Entonces, el que tú tengas espacios de relajación, la meditación 10 minutos y en tu hora de comida después de comer, puedes hacer una meditación de 10 minutos, súper bien. Eso le va a ayudar a tu cuerpo a estar más relajado, a que tu cerebro se oxigene mejor. Esos son parte de los beneficios de la meditación. Si lo puedes relajar a través de la meditación, si no lo puedes relajar de la meditación, tampoco tiene algo de malo que te acuestes un ratito todos los días a estar contigo, a ver la televisión, a escuchar tu música favorita. Al contrario, es parte de una relación sana contigo mismo y con tu cuerpo. Entonces, es importante que para aceptarnos corporalmente, hagamos estos pequeños deberes que estamos compartiendo, para que empezamos a aceptarnos corporalmente, para que la relajación contigo mismo en un futuro sea más fácil aceptarte. Repito, esto no es sencillo, pero sí se puede con constancia y disciplina. A ver, amigos de Cadena Sur, cuando nosotros tenemos un problema fiscal, pues le llamamos al contador o al abogado. Cuando tenemos un problema de fuga en nuestro baño, pues le llamamos al plomero. Cuando hay fugas en el techo, en época de lluvias, le llamamos al que impermeabiliza. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos problemas con nuestras emociones? ¿Por qué no recurrimos a alguien especialista en la salud emocional para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos dé un plan de trabajo y podamos también solucionar esto? La psicoterapeuta Marisol Cárdenas Escalante nos deja aquí su tarjeta de contacto
para que ustedes puedan contactarla, pedir una cita, pedir ayuda, ella les haga un diagnóstico, porque ella, pues, da terapia de pareja, da terapia familiar, es experta en esto del desarrollo humano. ¿Qué estás haciendo ahorita, Marisol? Bueno, por el momento solo estoy dando terapias de orientación psicológica. En septiembre empiezo pláticas y cursos y talleres, y ya en mis redes sociales, que estoy en Facebook como psicoterapeuta Marisol Cárdenas Escalante, ahí publico los próximos eventos. Entonces, en septiembre voy a empezar con niño interno, meditación, chakras, por si les interesa, y a un precio al alcance de todos. Entonces, pues ya vienen cosas nuevas, pero si necesitan por ahí que alguien nos escuche, una guía, un apoyo, bienvenidos. Oye, hace muchos años, a lo mejor tú no te acuerdas, pero hace muchos años vino a México Spencer Tunick. Spencer Tunick es un fotógrafo que viaja alrededor del mundo. Digo, pues él nació en Nueva York, pero viaja alrededor del mundo fotografiando grupos de cuerpos desnudos. En la Ciudad de México, ahí en la Plaza de la Constitución, reunió a miles y miles de personas que posaron totalmente desnudos para la cámara de Spencer Tunick. Y ahorita que nos estás hablando sobre la aceptación, sobre la imagen corporal y todo eso, me gustaría pensar que cuando la gente trabaja en eso, pues a lo mejor, digo, no estamos hablando de exhibicionismo ni nada así, pero podría sentirse a gusto participando en una dinámica, porque yo recuerdo que hace muchos años cuando sucedió esto, unas personas cercanas a nosotros, unos primos, fueron a la Ciudad de México para participar y no sabes cómo los crucificó la familia, ¿no? ¿Cómo los crucificó? Pues no sé, por la cultura, por los tabúes, por lo que tú quieras, pero seguramente ellos tenían como una buena imagen corporal y por eso decidieron participar y sin prejuicios, sin tomar en cuenta lo que la gente diría. Yo creo que es importante, digo, no te preguntaría si tú participarías en un ejercicio así, si se diera, pero sí. qué bueno que podamos trabajar en esto, Marisol. Sí, sí, claro, yo sí, claro que participaría. Yo soy de, así con mi cuerpo grandote, me voy en traje de baño de dos piezas, con cesárea, estrías y celulitis. Y he trabajado mucho, pero todavía lo sigo trabajando porque, como les dije, se queda eso acá. Pero sí, muchas veces ese tipo de personas que hacen eso, mi admiración completa hacia todo ese grupo de personas, porque trascienden, rompen ese paradigma que a la gran mayoría algo de nuestro cuerpo nos mete en conflictos con nosotros mismos, cuando hay que agradecer que estamos bien, que estamos vivos, que tenemos un cuerpo y que ese cuerpo nos ayuda a existir, ¿no? Nos ayuda a hacer nuestras labores, nos ayuda a amar, a trabajar, a todo. Entonces, ¿por qué nos vemos al espejo y ese cuerpo que nos ayuda a vivir, le decimos cosas feas? Y a veces es difícil no decir y no pensar cosas feas, pero puedes cambiar y enfocarte en ver lo que sí tiene de bueno tu cuerpo y agradecerle a tu cuerpo. No intentes aceptarte al 100. Empieza con pequeños logros, pequeños pasos, verte al espejo. ¡Ay, estoy bonita! A lo mejor vas a decir, no, estoy horrible el primer día. Pero si empiezas a hacer este ejercicio todos los días, si empiezas a hacer lo que hablamos de los puntos de aceptación corporal, poquito a poquito va a ir cambiando esto. A nombre de todos mis compañeros, todo el equipo de producción de Cadena Sur y de Carpe Diem, Marisol, Bruno Jiménez, Eduardo Millán, Susana Zaragoza, Paula Loza, Janet Basurto, de nuestro director de contenidos, Oscar Davis, y todos bajo la coordinación general de nuestro compañero Evaristo Torres Ocampo, una vez más, este sentimiento de gratitud, de respeto, de admiración, de cariño, de afecto, por lo que tú representas, por ser parte de esta familia y por traernos estos temas tan maravillosos. Muchas gracias, Marisol. Gracias, gracias a todos, gracias a todo el equipo y muchas gracias por compartir estos temas
tan importantes emocionalmente para nosotros. Gracias. Gracias, amiga. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.